Notas de Elena para las lecciones de escuela sabática. Una cortesía de agencia misionera a mí, en la voz de su servidora Natalia de Martín. Lección 3. La ley como educadora. Viernes 16 de octubre. Para estudiar y meditar. Estamos sumamente agradecidos de poseer la segura palabra profética, así que ninguno de nosotros necesita ser engañado. Sabemos que actualmente existen herejías y fábulas en nuestro mundo y deseamos conocer cuál es la verdad. Para lograr ese conocimiento nos conviene investigar cuidadosamente por nosotros mismos, pero no se lo puede lograr con una simple lectura de la Biblia, sino que se necesita comparar un texto con otro. Debemos escudriñar las escrituras por nosotros mismos para que no nos descarriemos y aunque muchos pierdan el camino debido a la diversidad de doctrinas que hay en nuestro mundo, hay una sola verdad. Muchos se podrán acercar a ustedes para decirles que tienen la verdad, pero ustedes tienen el privilegio de escudriñar las escrituras por su propia cuenta, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Necesitamos tener un conocimiento personal de las escrituras para que podamos comprender la verdadera razón de la esperanza que hay en nosotros. Cuando estén establecidos en las escrituras, sentirán la responsabilidad e investigarán la Biblia por cuenta propia, para así poder ayudar a otros. Ahora, aunque las iglesias pequeñas tengan pocos miembros, pueden ser una potencia para la verdad. Cada persona debería sentir que sobre ella descansa la solemne responsabilidad de edificar a su pequeña iglesia en la fe más santa. El mismo hecho de que sean tan solo unos pocos deberían hacer que cada miembro individual se esfuerce fervientemente por encontrar una conexión viviente con Dios, porque la impartición de la verdad a los que le rodean depende de la influencia que usted ejerza sobre ella. Cristo dijo: Vosotros sois la luz del mundo, por lo tanto debes realizar todo esfuerzo para que esa luz brille. La única forma de saber si la luz que se tiene proviene del cielo consiste en compararla con las escrituras. A Josué se le dijo: Esfuérzate y sé valiente, porque hay una gran obra delante de ti. Exaltad a Jesús, 10 de abril. Hay que comparar la escritura con la escritura. Página 108. Hermano A, usted debe alejar de sí sus temores. Deje las consecuencias con el Señor y siga adelante. Está tratando demasiado arduamente de salvarse a sí mismo, de hacer alguna gran cosa que lo recomiende delante de Dios. Todo lo que Él requiere de usted, querido hermano, es una sumisión completa con todas las consecuencias de su aceptación de la verdad. Satanás dice, ¿qué pasará después de todo si al hacerlo te equivocas? ¿Puedes permitirte correr el riesgo? Jesús lo ama y si usted se consagra a Él con todo lo que tiene, lo aceptará y llevará sus cargas. Su amigo nunca le fallará. El yugo que teme llevar por miedo de que lo lastime, Jesús lo califica como fácil. La carga que no se atreve a tocar es liviana. Todo lo que se requiere es que se aferre a él y cuando lo haga encontrará que es más un sostén que penosa carga. Esa cruz que le parece tan incómoda, tan pesada para llevar, lo elevará y será una fuente de fortaleza para usted. Debe educarse para creer, para ocupar su posición en la plataforma de la verdad eterna y dar la bienvenida a las tribulaciones por Cristo. Jesús lo ayudará, los ángeles lo ayudarán a resistir al diablo y él huirá. Acérquese a Dios y él se acercará a usted. Alza tus ojos, 28 de diciembre. Edúquese para creer. Página 374. Y esto fue Notas de Elena. Les invitamos a ver Escuela Sabática Profundizada. Lección 3, la ley como educadora con el ministro Enoch Martín. Dejaremos el enlace en la descripción y comentarios. Por favor, colocar sus preguntas, sus sugerencias, aportes en la sección de comentarios. Estuvo con ustedes Natalia de Martín. Hasta la próxima.